Bueno, hablando del matrimonio de ellos, yo creo que muchas de las personas lo que se han estado preguntando es cómo será este matrimonio, tal vez diferente a los otros, ya que se trata de que Nadia es joven, tiene 23 años de edad. Y yo sé que tú hiciste un podcast justo con la ex esposa de Marc Anthony, con Dayanara Torres. Claro. Y la gente dirá, ¿y por qué hablar de esto en este momento? Le deseamos lo mejor del mundo, por supuesto, a Nadia y a Marc, y que todo le vaya muy bien, con muchas bendiciones. Pero también uno puede mirar hacia atrás para ver algunas cositas que pudieran suceder en el futuro. Y yo quería preguntarte de esa etapa, porque él se casó con Dayanara, ella también jovencita en ese entonces, y ella te contó a ti cosas bastante claves, pero difíciles, que vivió en su matrimonio. La verdad es que sí, o sea, bueno, Dayanara en el podcast, en Lo Que No Se Habla, ella, pues lo que menciona son cosas como que ella se sentía, no se sentía libre, sentía que tenía que callar sus cosas, más bien se sentía que tenía que servir. Bueno, que no se sentía apoyada. Realmente lo más importante aquí es que ojalá esta chica, que aunque es muy jovencita, ella pueda ver un poquito hacia atrás, y a lo mejor dicen que uno, y es la mujer, la que, no importa lo joven que sea, la que establece cómo va a ser un matrimonio, ¿sí o no? Total, eso es lo que dicen. Totalmente. Así que vamos a desear que ella sea así. En el caso de Dayanara, pues, por supuesto, pasaron muchas cosas. Sí. Y sabemos que, y por lo que le tocó vivir a ella y a sus hijos, que él no estuvo tampoco tan presente como hubieran querido sus niños o Dayanara, que estuviera él en la vida de sus hijos. Ayer los niños de Dayanara estuvieron, niños que ya son grandes. Ya son grandes. Ya están grandes. Sí, fueron con sus novias, cada uno de ellos. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿los de J-Lo estaban ahí? No, los de J-Lo no estaban. Estaba Adria también, estaba la otra hija también, y los que faltaban eran los de J-Lo.